juguetes y coleccionables. Hoy es miércoles de Jugando Con, pero les vamos a mostrar unas cosillas que acabamos de terminar de hacer. Y conmigo está... Alfonso. Hola, juego amigos. Lego experto en Alfonso. Soy Lego experto en Alfonso. que... De México. Exactamente. Eso va muy bien, tú, muy bien. Que está de visita con nosotros porque, pues ya medio sabrán de qué vamos a hablar. A lo mejor puede ser, ¿no? No es como que hayamos dado una gran pista. No. Estamos totalmente en vivo para que compartan el video, para que nos vean sus amigos, sus familiares, sus para primos, que manden sus tíos. Sus preguntas. Así es, para que manden preguntas, dudas y todo lo que ustedes quieran, necesiten aclarar sobre lo que se va a tratar hoy. Y, ay, ¿de qué sets tenemos aquí? Vamos a armar el Titanic y vamos a armar un helico. Eso es lo que vamos a armar. Exacto. El Titanic yo lo voy a armar. Como ya mis habilidades de constructora, ajá, ya eres una de builder, son mejores, pues ya me puedo aventar un Titanic. No, la verdad, son dos sets que estábamos muy emocionados de poder abrirlos y poder armarlos al fin, que los tenemos sí. Aquí en la mesa. Y son Scooby-Doo y Hora de Aventura. Llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas. Armarle. Vamos a las tierras lejanas de juegos, juguetes y coleccionables a armar estos increíbles sets. Ya tenemos armados los dos. Tenemos a qué personajes de Hora de Aventura. A ver, acá en Hora de Aventura tenemos a Pimo, que es la consola de juegos de Finn. Tenemos a Finn, tenemos a Jake, tenemos a la Dulce Princesa. Tenemos uno de mis favoritos, que es Gunter. Es este pingüino gordito de acá. El regatonero. El regatonero. ¡Gunter, el regatonero! Tenemos a Marceline, tenemos al Rey Helado. Y a la princesa unicornio, que está por acá. La princesa unicornio me gustó bastante la cantidad de detalles que tiene. Están súper bonitos. Además tiene un montón de piezas nuevas, colores nuevos. Y ¿Qué tipo de piezas son las nuevas y qué tipo de color son los nuevos? Los colores nuevos en las piezas es esta, que es la cola de Unikitty. Uh-huh. Estos de acá. Este color de aquí abajo yo no lo había visto en esta pieza. Ese como rosa mexicano. Exacto. Este set a mí solo hay una cosa que no me gusta, y es que las articulaciones no vengan del color de las piezas. Okay. En el render del Lego Ideas venían con colores y se veía increíble. Y hubiera sido muy bonito que lo sacaran así con los colores. Al menos esta pieza de acá, la que conecta, la que es gris, se hubiera visto muy bonito porque se ve muy raro. Porque hay algo muy importante que explicar de este set. Este set es de Lego Ideas. Exactamente. ¿Qué implica eso, Fonso? Los sets de Lego Ideas son sets creados por fans y se suben para votación. Este es un set que juntó los 10,000 votos necesarios en un periodo súper corto. En un mes y medio más o menos ya tenían los 10,000 votos. Así es. Se tardaron un poquito en producirlo, pero la verdad este es uno de los sets que más rápido ha juntado la cantidad de votos necesarios. Y la verdad es que es algo muy, muy padre que lo hayan hecho, porque Hora de Aventura y Lego son como súper compatibles. Había otro set que me gusta también mucho, que era una casita del árbol. Okay. La casita del árbol de Finn. Y todos eran como súper chiquitos, pero ese desafortunadamente no se produjo. Pero otro dato interesante es que esta línea de Cartoon Network abrió paso a que se pudiera hacer después la licencia que va a salir este mes de Beetlejuice, de las chicas superpoderosas. Ah, claro. ¿Y cuál otra? Teen Titans Go, Teen que Titans va a salir Go. Como adición a Lego Dimension, tanto en Fun Pack y en Team Pack. Y en Team Pack. Que ya medio vimos el tráiler de cómo se unieron Teen Titans y... Ay, Dios mío, va a estar increíble. Y más que... Muy padre. Pues podemos entrelazar a los personajes en diferentes universos y eso está... hermoso, precioso. Es una de las cosas que más nos encantan. Y por otro lado tenemos a un clásico de Hanna-Barbera, Scooby-Doo, con la máquina del misterio, de Mystery Machine. Que vean, aquí tiene a dos conocidos por todos. Tenemos a Fred y a Shaggy aquí al volante. ¿Y cuál es la cualidad especial de este modelo? Vean nada más, se quita la tapa. Y a quien tenemos aquí adentro, a nuestro amigo Scooby, que anda bailando por ahí adentro. Y tiene otra facultad. Se abre. Es como... Es muy... ¿Cómo explicarlo? Como que, tiene muchas funciones. Exactamente. Está muy padre, está muy bonito. Tenemos aquí nuestras pantallas de alerta y de radar de zombies. Tenemos aquí a nuestro querido Scooby. Vamos a sacarlo. Que un paseo. que convivan las mascotas. Tenemos aquí un sándwich que lo podemos sacar. Oye, tengo hambre, pásame. Ay, te lo paso para mí. Listo. Ay, ya se fue la. Bueno, este es el lavabo. Tiene muchas
funciones, muchas piececitas bonitas. Aquí tenemos un ganchito para colocar la cámara fotográfica. La podemos zafar si queremos. Aquí tenemos para colgar una lámpara. También la podemos zafar si queremos. Vamos a sacar a nuestros amigos, ¿no? A Freddy y a Shai. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Voy a quitar el vidrio. El parabrisas. Y miren, incluso los detalles aquí enfrente del estéreo están súper, súper padres. Me encantaron. Entonces ahora sí ya podemos sacar a Fred y a Shaggy sin problemas. Este no es Lego Ideas, este es Lego, Lego normal. Lo que implica que no todo viene impreso. Es decir, los cuerpos pues sí vienen impresos y todo, ¿no? Pero tienen detallitos para pegar. Vienen con los stickers. Igual la función de doble cara en los personajes. Y ahorita para estar muy ad hoc los demás, pues Shaggy y Fred traen una carita de espanto. Freddy trae esta. Ah, ¿trae su cara cool? Vamos a voltear la cara cool. Ok. ¿Recuerdan que les mencioné ahorita de una lamparita? Encontramos una función especial. Bueno, vamos a mostrarles esto. Que dentro viene una cocinita. Aquí está la estufa, el lavabo y muchas. Aquí viene un como una sección especial para la parte de detectar villanos y todo eso. Sospechosos. Exactamente. Tanto viene aquí adentro como aquí afuera. Esto, acá está la lamparita. Esta lamparita la armamos de la siguiente manera. Viene nada más esta pieza y es transparente, está prediseñada así. Pero Alfonso muy creativamente se dio cuenta que sobraba una de las piezas de la estufa. Y dijimos, ah, pues miren. Y tenemos la linterna encendida. Y la linterna apagada. Entonces, esto está súper padre. Creo que se nos dio una oportunidad muy buena con esta parte de los leftovers, de las piezas sobrantes. Exacto. Siempre, los sets de Lego siempre traen piezas extra y con las piezas extra pueden hacer un montón más de accesorios. ¿Qué más traen los personajes? Viene una plana de periódico diciendo qué está pasando. Viene una lupa. Lupita. Una lupita. Nosotros la adoptamos Lupita porque como no viene Daphne, se la dimos a Fred. Y Fred viene con Lupita. Entonces, está muy padre. Sí tiene aumento. De verdad tiene aumento. Digo, microscopio. Sí, aquí sí. Yo sí lo veo bien. Ajá. Ahí se le ve como. Sí tiene un aumento, padre. Entonces, este tipo de detalles nos encantó. El árbol embrujado que viene trae un diamante acá atrás. Que se lo robó el zombie. Que se lo robó el zombie. El zombie no se lo hemos enseñado aún. Ah, sí, es cierto, el zombie, claro. El zombie es como el villano. Toda esta línea de Scooby-Doo viene con monstruos villanos. Uh-huh. Ahí en la caja vienen los demás. Vamos a enseñarles. Y todos tienen como esa misma función como en la caricatura, que es como será villano, será un disfraz. Y acá podemos ver que a lo mejor no es un verdadero zombie, sino que es una máscara. Pude haber logrado todo si no hubiera sido por ustedes y su cochino perro, básicamente, ¿no? El árbol tiene cara de embrujado, de maligno, pero en fin, así es como quedaron los sets, ven, tiene articulación y todo, así es como quedaron los sets de Hora de Aventura y de Scooby-Doo de nuestros amigos de Lego, tanto Lego regular como Lego Ideas. La verdad, nos encantaron muchísimo. Nos divertimos muchísimo. Y pues nosotros nos despedimos de este en vivo. Recuerden compartirlo. Recuerden estar pendientes de todas las redes sociales de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Para los que nos siguen en Instagram, ahí estuvimos subiendo unas cosas. Síganos en Instagram, síganos en YouTube, en Facebook, en todos lados, para estar al pendiente de todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Silvia Maisol. Para servirle a usted y a Dios. Y ahora sí que nos vemos próximamente en otro en vivo, en otro lugar, en donde quiera. Hasta la próxima, yo soy Marisol. Y nos vemos, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.